Bueno, llegó el momento de la entrevista del día de hoy. Como todos los viernes la dedicamos al tema de la tecnología. Hoy vamos a hablar acerca de esos dispositivos. ¿Cuál es la palabra correcta, mi querido Julio Mejía? Gadgets. Son los gadgets que no te pueden faltar para estas vacaciones. Ah, vale. Entonces empezamos un poquito, ¿verdad? Hablando de la tecnología que no te puede faltar. Hoy quédate más. Ya viste, yo ya me quité la corbata, sí, ya estoy listo para irme de vacaciones. Entonces, ánimos vacacionales. Ahora les quiero decir a la gente qué es lo que se tiene que llevar en estas vacaciones. Vamos a ver. Y vamos a comenzar con la primera diapositiva. Primero, no se te puede olvidar la cámara digital. Ah, ¿cómo no? Esa cámara que no te puede faltar. Ahora, espérate. Ahí déjame hacer una pausa antes de que me desarrolles eso. Mucha gente ya tiene teléfonos celulares cuya capacidad de fotografía es de 8 megapíxeles. Exacto. Que es más de la primera cámara digital que yo puedo comprar, ¿verdad? O sea, eso es cierto. La tecnología ha avanzado muchísimo. ¿Siempre necesitamos cámara? Yo les sugiero que sí, pero ya les voy a decir por qué. Porque hay la tecnología ha avanzado. Ya en la nota anterior de tecnología veíamos la nueva cámara que ha sacado Samsung, ¿verdad? Entonces... Pero sí quiero que tengan en cuenta varias cosas. Primero, los megapíxeles. Tú ya lo decías. Cámaras de 8 megapíxeles en los celulares, genial. Hay teléfonos que ya vienen súper preparados para eso. El zoom mecánico, que es ese lentecito que sale de la cámara. El zoom digital, que es ya algo más a nivel de agrandar la imagen, ¿verdad? La estabilidad de la imagen y las funciones. Y en esto de las funciones es interesante cómo esta tecnología se ha venido a adaptar a las cámaras digitales. Esta cámara cuenta con sistemas de operativo Android. Pueden compartir sus fotos en las redes sociales. ¿Ya desde la misma cámara? Ya desde la misma cámara. No tengo que descargarlas a la computadora. Desde la misma cámara. Y lo más importante, y una cosa, ¿te has fijado de eso? Que pásame la foto. Sí, sí, y sí. Y te la tengo que mandar al correo. No, ya la puedes pasar a través de Bluetooth, desde la cámara hasta tu teléfono celular. A mí hay fotos de la Navidad pasada que todavía me deben. Por esto, ya con esto, con este tipo de dispositivos, no te van a faltar. Ah, mira. ¿Verdad? Okay. Entonces, ¿qué otra cosa crees tú, Federico, que te puede hacer falta dentro de la... Pues mira, aparte de la cámara, me imagino yo que habrán algunos dispositivos. Eso, exactamente. Yo el sin cafecito. Café no funciono, hermano. Yo, o sea, a las 3 de la tarde ya tenés que tener tu cafecito ahí en el escritorio para poder estar trabajando. Una semita pacha ayuda mucho también. Exacto. Esta cafetera que les presento te da un café en 30 segundos. Simplemente le echas el grano de café, ella solita lo muele. Y en 30 segundos tú tienes tu cafecito, pero le puedes poner cappuccino, latte, mocachino. Ahí puedes hacer toda la variedad de cafés que tú quieras. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Como aquí no es un espacio publicitario, no te voy a pedir que me digas y te voy a suplicar que no me digas dónde se vende ni cuánto cuesta. Pero esto lo sacaste de la internet y se vende allá en Londres, Inglaterra, o está aquí en el mercado local. Ya está acá en el mercado local. Ah, mira. Hace poco una empresa... local, ¿verdad? hizo su promoción y ya están vendiendo este tipo de cafeteras acá. Es muy importante que le digo, yo soy una persona que sin café no funciona. Imagínate entrando a las 4 de la mañana, nosotros vamos a hacer la cabuda con Lourdes. Exacto. A ver si logramos. Entonces es como ahora que te vas, pues no puedes dejar esa cafetera para que disfrutes con tu familia. Van dos cosas exitosas, mi querido Julio. Vamos la con cámara la tercera y la cafetera. La luz no te puede faltar. ¿Qué es eso, por Dios? Esto que te presento ahorita son lámparas. Son lámparas súper chiquititas que tú te las puedes llevar en la bolsa de tu pantalón, en la bolsa de tu chumpa, y cuando vas a la montaña, que sabes que no vas a encontrar un foco ahí o electricidad, te sirven porque son lámparas LED. Esta tecnología lo que permite es que puedas alumbrar mucho más con mucha menos energía. Entonces ya no vamos a necesitar esas lámparas de mano que ocupaban las grandes pilas, ¿verdad? Mira, ahí no hay nada más rico. Yo como soy algo ortodoxo en las cosas y me cuesta mucho la tecnología, yo prefiero leer en un librito. Exacto. Y esa sensación de abrir el librito nuevo tiene casi algo fetichista. Y entonces poder llevarte una de estas lamparitas para estar leyendo en una hamaca, por ejemplo, allá en algún lugar de entre pinos, qué cosa más rica. Sí, y te sirve como clip. Tú la pones como clip atrás del libro y automáticamente te ilumina la página exacta que tú estás leyendo. Excelente. ¿Qué otra cosa, Federico? Yo soy una persona que, como ya veíamos en la nota, ¿verdad? Si dormimos, no engordamos. Ajá. El descanso es una de las cosas más importantes. Lourdes hiberna, sospecho. Y este es otro tipo de tecnología que ya se vende acá en el país, que tú la puedes encontrar en algunos supermercados. Conectas el colchón y él solo se infla. En 20 minutos tú estás y tienes una cama súper, pero súper cómoda. La modelo viene por separado. La modelo no la incluye, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es conectarla, lo mismo para desinflarla, la conectas y ella sola saca el aire. Nada más que conectar.
Nada más que conectar. Ya no tienes que estar soplando. Yo traté una vez de inflar una de estas a puro pulmón, casi me da un enfisema y terminé mareado, hermano. Entonces, realmente que solo la conecté ya es un avance tremendo. Ya es un gran avance. Y una de las cosas que creo que son más importantes, que a todos nos ha pasado, que nos vamos de vacaciones, nos vamos con la familia y las camas en el lugar donde vamos a estar no alcanzan. Es correcto. Esto te cabe en tu maletín, en tu maleta de mano. Puedes llevar 2, 3 y quedas bien con toda tu familia. Mira, qué bien, qué bien. Y ya como para ir finalizando, les quería decir, ¿qué más necesitan? Para aquellas personas que quizás son un poquito más extremas y les gusta un poquito más este tema de los deportes, así un poquito arriesgados, para las personas que hacen camping, para que no se pierdan, brújulas digitales. Estas brújulas te dan la posición exacta hacia el norte donde tú estás y no necesitas mucho, ¿verdad? O sea, simplemente te cabe en tu bolsita, te lo llevas y ya. Un buen GPS... Para los que disfrutan del buceo, y te preguntarás por qué GPS para los que disfrutan del buceo. Te subes en la lancha, te vas mar adentro y quién sabe dónde estás. Qué buen punto, claro. Entonces, un buen GPS y la música que no te puede faltar, ¿verdad? Eso es fundamental. Dispositivos que producen MP3, que te pueden caber en tu manita. Hay unos que ya vienen como que son reloj, ¿verdad? Entonces, te puede servir para que vayas escuchando la música todo el rato. Te pones en la lógica de la ley de la atracción y usted se visualiza en este momento sobre una hamaca, en la costa, con la música puesta, la que a usted le guste, un libro, si le gustan los libros, una tableta o cualquier otra cosa en la que usted se entretenga, revisando su Facebook, ya que es adictivo, todo lo que vos querrás, y ahí tenemos todo esto. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Julio, por la recomendaciones. Me quedé todavía sorprendido por el tema que me dijiste, que ya está en el mercado local todo lo que me acabas de presentar. Todo lo que te acabo de presentar ya está en el mercado local. Los invito a que busquen ahí un poquito dónde que pueden encontrar estos dispositivos. Pero sí, son cosas que no te pueden faltar para estas vacaciones y que disfruten este fin de semana. Que las disfrutes tú también, mi amigo. Muchísimas gracias.